So, thank you very much. Good morning, everybody. Today, August or September? What today's day? Okay, what today's September. Day? September. Okay, seven, who wants? September, Tuesday, September 7, 2021. Awesome, thank you. Wow, that's great. Tuesday, September, okay, 7, 2021. Okay, who wants to tell again? ¿Quién más quiere decirlo? Okay. Anybody? It's volunteer. What today's day? Tuesday. September 7, 2021. Excellent. That's the way, Gerardo. Good job. Applausos for Gerardo. Okay, that's the way. So today I'm going to show you, Bruno is coming. I'm going to show you what is going to be the video, the dancing video, the rhythm video, the nursery video for the three next weeks, okay? Porque de aquí nos quedan tres semanas, okay? Tres semanas. El día de hoy terminamos el proyecto número tres. Today we are finishing the project number three. So next week, you are able to upload the project number three. La siguiente semana ya podrá subir, no hoy, ya veo que me van a estar escribiendo. Next week, la próxima semana, ya van a poder empezar a subir sus proyectos. ¿Número? ¿Number? Tres. ¿Cuándo? ¿Today or next week? La otra semana. ¿Today or next week? Next week. Thank you, Alina. Next week, verán. No estarán por ahí escribiendo, preguntando qué era hoy. Hello, eso significa que no te conectaste. Hello, Bruno. Hello, welcome. ¿Qué pasó, Brunito? ¿Te quedaste dormido, Brunito? Ok. No, usted se iba a grabar los Zooms. Se iba a grabar. Yes, of course. Ok, thank you, Ángel. So, let's start. Exactly. Thank you. Well, let's start with the video. First, Ariel, tell me. Pero son los que tienen el Word, porque los otros, los que están haciendo en hoja, tienen que hacer el portafolio. Hasta que perfecto, exacto. Just the students who are doing on Word digitally, but if you are doing in a folder, si lo estás haciendo en carpeta, en hojas, no es necesario que lo subas. Me lo vas a entregar cuando sea el llamado al colegio. Ok, sí, eso ya es súper, solamente para los que lo han estado haciendo en Word de manera digital. Ok, so let's start recording, let's start working with the video. Como siempre, primero les muestro cómo va a ser el video para ya empezarlo a mover and dance and move and sing for the next week, ok. This song is called Chili Chili. It's pretty cool and you are going to observe that there are some movements and vocabulary that you have been practicing with me, like a turn around, move your arms. Okay, palabras que ya hemos practicado. Okay, Ángel, tell me. No, le quería decir que usted tiene 186 suscriptores. No he subido mucho, pues, Ángel. Thank you. Tenía lo mismo, creo, que la semana pasada. No, tenía 184. Ah. Okay, cool. That's great. One more. Solo dos más. Dos más. Okay, that's great. So let's start Chili Chili in this way. Brain Breaks Action Songs. Let's move by the learn. Ya más o menos puedes irlo practicando, moviendo. Va a estar en el play. Te voy a pasar igual el link del video, todo. Okay, let's start. Learning Station. Hands up. Chili Chili. Come on, everybody, what do you say? Show us how you do the ballet. Chili, 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 chili. Ballet, chili, 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 chili. Hands up. Chili, 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 chili. Hands out. Chili, 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 chili. Turn around. Chili, 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 chili. Touch the ground. Chili, 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 chili. Come on, everybody, let's take a chance. Show us how you belly dance, belly dance.
chili. Hands up. Chili, 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 chili. Hands down. Chili, 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 chili. Turn around. Chili, 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 chili. Touch the ground. Chili, 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 chili. Come on, everybody. Don't be slow. Show us how you do the tango, tango. Chili, 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 chili. Tango. Chili, 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 chili. Hands up. Chili, 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 chili. Hands down. Chili, 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 chili. Turn around. Chili, 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 chili. Touch the ground. Chili, 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 chili. Come on, everybody. This is big. Show us how you Irish jig. Irish jig, chili, 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 chili. Irish jig, chili, 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 chili. Hands up, chili, 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 chili. Hands down, chili, 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 chili. Turn around, chili, 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 chili. Touch the ground, chili, 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 chili. Come on, everybody. All right. So, hasta ahí, hasta ahí. Profe, esta está complicada. No, no está complicada. Está complicada. Ok, ¿cuál es la palabra que más, fácil. ¿Cuál es la palabra que más se usa? Chili. Chili, chili. So, ok, va. ¿Qué significa chili, chili? Bueno, chili, chili es una expresión. El chili pica, pica es un picante, ¿verdad? Puedes decirlo cool, que es cool, chili, chili, es un movimiento chévere. Con ritmo, por eso usa chili, chili. Entonces, ¿qué más viste? Turn around. ¿Qué es turn around? ¿Cuándo se da? Vuelta. La se da la vuelta. No, okay. Da vuelta. ¿Cuándo dice hacia arriba? Tengo la cámara. Ok, ¿cuándo dice hacia arriba? Ok. Después, luego, exacto, luego dice hacia abajo. En touch the ground. Touch the ground, ok. ¿Qué toca ahí? Good morning. Good morning, good morning, Katy. Ok, ahí es el piso. Tienes expresiones un poquito más largas, yo lo sé, pero lo he hecho a propósito. ¿Por qué? Tienes come on everybody, let's see what you know, what do you say. ¿Por qué? Recuerda que te dije que para el siguiente quimestre ya vamos a ver un poco de gramática. Ok, entonces, más o menos te voy preparando para eso. Ok, para el segundo quimestre, eso ya es en octubre, ok, un poquito más gramática, ya de auxiliares, un poquito de verbos, adjectives, verbs, nouns, complements, ok, a little bit of grammar structures, that's why you are able to see long expressions, por eso es que estás viendo expresiones idiomáticas un poquito más largas, para que ya te vayas acostumbrando a eso, ok, ¿sí? So that's why it's not just complicated, just is a little bit, you must read, okay? A little bit more. So thank you. Let's start now. Okay, pero es muy chistoso decir chili, chili. Chili, chili. ¿Es muy qué dices? Es muy chistoso. It's funny, yes, it's funny, it's funny. That's why we are going to dance. Y siempre yo bailo con ustedes, siempre me muevo con ustedes. Nos divertimos en conjunto, ¿ok? Nos divertimos juntos. En clase. Chili, chile. A ver, levante la mano. Thumbs up. ¿A quién le gustó la canción? Thumbs up. Thumbs up. Excellent. Good job. Very good. Very good. Ok, that's the way. Excellent. Thank you, Bruno. Good job. Y recuerden, suscríbanse y denle like a los videos. Tiene la campanita para que yo todos los aviso. Exactly. Thank you, Ángel. Okay, you can put down, okay, your hand. Thank you very much. Thank you, Benjamin. Thank you. Ariel era bailando, él era chili, chili, chili. Él sí estaba que bailaba. Congratulations. Ya está Ariel exonerado ya. La próxima semana ya es moverse ya. Así es. Exactly. So, let's start today. Working with the activity and then dun, 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 dun. All right, so project number 3, guy number 4. Cuando vean ustedes, guía número 4 significa que es la cuarta semana. It means no more. Today is the last day of the project number 3. Okay, semana número 4. Hoy termina la semana número 4. Desde la siguiente semana vamos a recibir ya los proyectos número 3. Okay, so Marimil is coming.
The topic for today is... Buenos días, profesor. Good morning. Hello. Social inclusion with equality opportunities. So, a question. What do you understand about equality opportunities? What do you understand? Do you think... ¿Puedes ver una figurita aquí que hay dos chicos, verdad? Vamos a ver un poquito. Vamos a ver. Aquí tenemos a dos niños. So, my question is... Do you think that education is just for boys, for girls, or for both? ¿Piensas que la educación es solamente para hombres, para mujeres, para niñas, o para ambos? Okay, tell me. Boys in English, boys, girls, or both? Both means ambos, both. What do you think? Both. Both. Excellent. Both. Okay. Another question. Do you think that the opportunities to work is just for men or for women or for both? Las oportunidades para trabajar. Men, woman, or men and women, or both? Both. Okay, very good. Very good. Entonces... Cuando decimos both, when we talk about equality opportunities, we are talking about that both means or women's, boys and girls have the same opportunities. For example, in Alfredo Raúl Vera Vera, tenemos los cursos. We have the classrooms mixed in general. Means girls and boys. Estamos todos, ¿verdad? Es mixto en un solo salón. En un solo salón te encuentras con amigos, te encuentras con tus amigas. No significa que estudien separados. Un edificio solamente para varones o un edificio solamente para mujer, ¿verdad? En el momento que estamos todos unidos, damos la oportunidad a equidad. Eso se llama equidad. Ok, who wants to tell me another example about equality opportunity? Should be in Spanish, English, or Spanglish. Equality opportunity. Yo ya te di dos ejemplos. Study and work. Tell me another example about equality opportunity. Who wants to participate? Un ejemplo más de equality opportunity. Who wants to tell me? Who wants to participate? Raise your hands or just unmute yourself. Puedes levantar la mano o desactivar tu micrófono. Sobre equidad de género, equidad en oportunidades, oportunidades igualitarias. Ok, ¿quién me dice otro ejemplo? Ok. Nadie. No creo. En todos los deportes pueden jugar. Good job, Loisa. Exactly. Now there is a soccer games for women's. Ok. And for means, okay? Excellent, good job, good job. Aunque todavía aquí vemos más que juegan los hombres, ¿verdad? Sí. Sin embargo, however... Debería de ser todo igual. Exactly, exactly, exactly. So, debería ser todavía aquí en Ecuador vemos los partidos solamente los hombres. Okay, también las mujeres tienen el derecho de jugar y hacer deporte como en otros países. Incluso juegan mejor que los hombres. En muchos casos, sí, una vez conocí una señorita que jugaba excelentemente bien y un día fue a jugar donde barrió con toditos en fútbol, en a soccer match, y es, lo barrió. Entonces, a veces se dice que los hombres juegan mejor, no siempre, ¿ok? Thank you, Jorge Loisa, that was an excellent example. Thank you very much, fue excelente ese ejemplo. Thank you so much. Matías, tell me another example. You raise your hands. Matías, te levantaste la manito. Tal vez querías decir algo. Thank you. Okay, no problem. It's okay. Well, we have three examples. Sports from Jorge Loaiza. We have labores, and studies. There are many opportunities. There are many opportunities. Okay, for men and women. It doesn't matter who you are. So, just do it. Equality opportunities. Todos tenemos el derecho de estudiar, de trabajar, de hacer deporte, todo.
¿Ok? Eso sí, siempre tengan en cuenta que eso es importante. So, let's start with the next. We have here a paragraph in which you are going to listen the track. Como todas las semanas te dejo un listening, siempre te acompaño con un listening para que lo practiques desde casa. ¿Ok? A pesar que es reading. Ok, exactly. Sigan la lectura, pero con el audio. Ready? One, two, three, go. Inclusion with the equality. Okay, let's start. Social inclusion with the equality opportunities. Ahí empieza. Every human deserves to survive and thrive. Everyone is able to live, eat, study, work, get a family and succeed. It does not matter the genre of race, neither the age. However, sometimes opportunities are in front of us, but we do not take it. Girls and boys are the same, because both can learn, think, be strong, and need protection. Nobody is able to hurt or take away anything. People's lives are safe and their future are brighter. We require a world in which every child, young and adult, get an equal chance to succeed in life. Good job. Good job. Thank you for your attention. Every human deserves to survive and thrive. Okay, thank you. Good job. Thank you. I appreciate it. Cada uno, todo ser humano merece sobrevivir y salir adelante. Everyone is able to survive. Todos somos capaces de vivir, eat, comer, study, estudiar, work, and get a family and succeed. Succeed means ser exitoso. Todos tenemos ese derecho. Todos los que estamos aquí algún día van a ser exitosos. Todos, desde Jorge Loaiza hasta Lina, Bruto, todos tenemos el derecho. It does not matter the genre of race. No hay problema, dice, sobre qué género o raza tú tengas. Ok, puede ser hombre, mujer y cualquier tipo de raza. Ok, no hay problema. Neither the age, tampoco la edad. Sin embargo, a veces aquí en nuestro país todavía ponen obstáculos por la edad, ¿ok? Pero en otros países ves que las personas son libres de trabajar, no importa la edad, neither the age. However, sometimes opportunities are in front of us. Sin embargo, algunas veces las oportunidades están frente a nosotros, but we do not take it, pero no las tomamos. Ya no las tomamos. A veces hay muchas personas, incluso las mujeres, tienen la oportunidad de estudiar, pero no los toman, no lo hacen. Todos tenemos las mismas oportunidades, ¿ok? Girls and boys are the same, because both can learn. Because both can learn means porque niños y niñas son lo mismo. Ambos pueden aprender, piensan, think, be strong. Ambos son fuertes and need protection, ¿ok? No sé si vieron las Olimpiadas de Tokio, ¿ok? Veían cómo esas grandes atletas y esos grandes atletas corrían 100 metros. Todos pueden ser capaces de hacerlo. 100 metros planos, natación, ciclismo. Exacto, exacto. Nobody is able to hurt. Nadie. Pesas también. Ah, exacto, mira, y tenemos nuestra campeona medalla de oro, ecuatoriana, campeona, imagínate. Entonces, todo el mundo tiene derecho. Nobody is able to hurt, nadie es capaz de lastimarte, or take away anything, y eso está en boga, ni tomar algo que sea tuyo. Take away, ahora está de moda el robo, ¿ya? Pero yo creo que esas personas tomaron el camino equivocado o tal vez no los educaron bien. A ustedes están en su hogar educándolos bien. Yo sé que eso no va a pasar para ustedes. Digo, profesor. Ajá, dime. A veces también roban cuando no tienen así necesidad o comida. No tienen más opción que hacer. Te cuento, te cuento, Jorge, que eso es una famosa excusa. Es un tema bastante extenso. Es una famosa excusa que porque se quedaron sin trabajo ni nada. Es solo una excusa, es falta de educación. A mí me enseñaron de chiquito, yo tengo 40 años.
De chiquito. Nunca robes. Yo nunca he robado una sola moneda de 10 centavos ni de un centavo, nunca. Y cuando me han entregado el vuelto mal, yo lo devuelvo. Nadie puede decirme a mí que yo he tomado algo de alguien. Eso me lo enseñaron muy bien. People's lives are safe and their futures are brighter. Okay. La vida de las personas son, deben estar a salvo y sus futuros son brillantes. Okay. Finalmente, we require a world in which every child, young or adult, get an equal chance to succeed in life. Nosotros requerimos un mundo en donde cada niño, joven, adulto, tenga las mismas oportunidades para ser exitoso en la vida. Okay, so let's start. Ángel, tell me. Eso no, yo creo que sí. Entonces lo ve joven. Tiene, me parece como de 30 años. Ah, gracias. Thank you, Ángel. I got my 40s. Ya cumplí mis 40 justamente en el mes de agosto, agosto 26. Okay, I got my 40s. Yo también cumplo en agosto. Good, that's great. Ah, really? So, no, para el próximo año entonces nos cantamos en el mes de agosto. Ok, el happy birthday, good job. Esperando sea su prof, ok, en séptimo. So, let's start reading. What was the topic? Social inclusion with the equality opportunities. Who wants to start reading? Raise your hands. Ángel Canto ya tiene levantada la mano, significa que va a leer. So, Gerardo, Ivana, son súper veloces. Ok. So, let's start. Ángel. Every woman deserves to serve and thrive. Every young is up to life. It study, work, health, and family, and suicide. Thank you, Ángel. Thank you. Thank you. Okay, good job. Gerardo is the next one. It does no matter the gender of race, neither the age. Wow, awesome. Thank you, Gerardo. Wow, so that was incredible. Thank you. That was cool. Ivana. How were some opportunities? Are in for of all, but ready to now take it. Wow, great. Thank you. Thank you. Los que ya participaron, you are able to put away your hand. Thank you. Don't get confused. Matias, thank you. To protection. His boys are the same, back, both and learn, think, destroy, and need protection. Thank you. Good job. Thank you, Loisa. It's the next one. Nobody is able to harm or take anything. People's lives are saved until. Thank you, I'm brighter. Thank you, Maria Emilia. Good job. We require a world in which every child, young or adult, gets equal chance to succeed in life. Thank you so much. Manténganse los que todavía no han leído, me van a ayudar en otra actividad. Thank you, Maria Emilia. Thank you so much, Benjamin and Bruno. Keep your hands right. Okay, so the next activity is the online dictionary. Okay, aquí tienes, here are some words that are on the text. Deserve, equality, success, life, in this case, live, okay, and thrive. So you are going to look for, okay, you are going to look for the meaning, encuentras el significado. Y al mí, pero lo que quiero que escribas es el ejemplo. Ya ustedes lo conocen muy bien, por ahí me han enviado por interno y he visto en sus portafolios, ya en sus proyectos, que sí han escrito ejemplos, ¿ok? Bueno, por ahí vi a alguien que escribió el significado, eso no había pedido, pero bueno, es el ejemplo. So, Benjamín, ¿cuál te gustaría utilizar de esto? Deserve, equality, succeed, live or thrive. And tell me an example, tell me. Yo sé que ya estabas monitoreando, ya estabas buscando. Equality. Equality. Okay, tell me an example. Tell me an example. Estamos en una presentación. Okay. Y todos están dando su opinión. Okay. Pero no le prestan atención a un discapacitado o a una mujer. Okay. O sea, diferente.
Okay, okay. So in this case, we can say, vamos a escribir algo sencillo, ¿no? In any presentation, everybody has the same opportunities. Okay. ¿Qué tal? Ahí la generalizamos. In any presentation, everybody has the same opportunity. En cualquier presentación, todos tienen las mismas oportunidades. Pero vamos a utilizar la palabra equality. In any presentation, everybody has the same opportunities. It means equality. Yes. Okay, it means equality. Podemos dejarlo ahí, okay? Ahí ustedes lo pueden ir arreglando. Yeah. It means equality, porque es sustantivo. Okay, so can you read it, Benjamin? ¿Puedes leerlo? In any presentation, everybody has the same opportunities. I mean equality. Thank you. Okay, eso significa igualdad. Thank you very much, Benjamin. Thank you. Ahí ustedes completan la siguiente. Okay, aquí algo interesantísimo. Ajá, aquí lo quiero ver. Es exercise number two. Aquí donde dice, aquí Brunito me va a ayudar. Aquí va a estar tu imagen. La imagen de ustedes, yo quiero que pongan una fotito y necesito que de un lado, ¿qué dice la instrucción? Es importante siempre que lean las instrucciones. So, stick your picture and write six, no quiero menos de seis, six adjectives about you. Think about equality opportunities, ¿ok? En este caso, ¿qué son los adjetivos? Por eso ya estoy trabajando con esas palabritas, porque ya para el segundo trimestre vamos a trabajar ya adjetivos, verbos, como les dije. Entonces, aquí va a ir una imagen, el de ustedes. Brunito, un adjetivo es cuando tú dices alguien es fuerte, inteligente, cuando describes a una persona. ¿Me puedes decir una palabra que te describa a ti? ¿Tú eres fuerte? Are you strong? Are you intelligent? Eres inteligente, tú eres fuerte, ¿verdad? Eres divertido. Ok, tell me. Yo te ayudo. ¿Cómo? Eres inteligente. Thank you. Good job. Todos son inteligentes. Entonces, de un lado vas a poner aquí, vamos a poner, agregar. Imagina que está tu fotito aquí, Bruno. Intelligent. Ok. Ok. Y así vas a ir llenando, ok. Puros adjetivos. Tú eres inteligente. Matías, tell me another adjective. Matías, are you strong? Eres fuerte. Yes, said Matías, strong. Okay. Benjamín, tienes levantadita la mano. Are you funny? Eres divertido. You are funny. Yes, sure. Vamos a ver. Adjetivos. Vamos a poner aquí. Funny. Es divertido. Bueno, y ahí lo van llenando. ¿Qué vas a hacer con todos esos seis adjetivos que vas a llenar ahí con tu foto? Tiene que estar tu foto. ¿Ok? En el siguiente, exercise number three, vas a completar la oración. No importa que te salga mal. Eso ya vamos a trabajarlo en el segundo trimestre. No importa, pero en el proyecto 3 ya vamos lanzando, vamos tomando el riesgo. You are going to start taking the risk to doing sentences. Now using your adjective and observe the example to write an example. Por ejemplo, si yo puse que yo era inteligente, como dijo Brunito, dice, example, I am intelligent because I can solve math problems. Ok, entonces, primero, puedes utilizar esta palabra que está aquí, que ya la utilizamos una vez. Because. Yo soy inteligente porque yo puedo resolver problemas matemáticos. Por ejemplo, Benjamin, digamos, I am funny because I can
tell jokes. Dice, yo soy divertido porque yo puedo, y vas a utilizar because and can. ¿Cuáles son las dos palabras que vas a utilizar? ¿Quién me las dice? Because and can. And can es poder. Eso ya lo vamos a ver bien en el segundo trimestre. Primero que quiero que pierdas el miedo en escribirlo. I am funny, yo soy divertido, because I can tell you, porque yo puedo decir chistes, ok, bromas, etcétera, ¿no? Y así vas llenando las siguientes oraciones, ok. Por ejemplo, strong. Matías, tú dijiste que eras strong, que eras fuerte, ¿por qué? I am strong. ¿Por qué? Matías. Because, thank you, Bruno. Porque siempre cuando mi mamá va a comprar un saco de papa, yo le ayudo a cargar. Ok, tú cargas las fundas pesadas, ¿verdad? Yes, entonces, so, I am strong because I can, okay, I can carry heavy bags. Okay. It's okay? Yo soy fuerte porque puedo cargar fundas pesadas, okay? So, en esta parte van a utilizar, no te olvides, because and can, que son las dos partes más importantes. Trata de hacerlo. No uses mucho traductor. Usa lo poquito, lo mucho que tú sepas. Si por ahí quieres usar traductor, te recomiendo usar para una sola palabra, no para toda la oración. ¿Ok? Porque tú sí puedes hacerlo. Tú eres capaz. Por eso justamente hablamos de same opportunities. All of you are able to think. All of you are able to study. All of you are able to do the homework. You are able to do everything. Por eso el día de hoy le dedicamos a ambos. Si ves en todas las imágenes, hay un niño, una niña, en todo, ¿ok? Recuerda, nadie es más que nadie, ni nadie tampoco es menos que nadie. All of us, we are the same. Same opportunities to everybody. Thank you. Benjamin, tell me, you raise your hands. Sí, teacher, creo que esta semana es la semana de la igualdad, porque ayer vimos una de la igualdad también. O sea, que todos somos iguales. Coincidencia, no lo sabía, te soy sincera, no lo sabía, no me he inventado, ya, y incluso este texto lo escribí yo, no lo copié en ningún lado, no puedo hacer más porque para que ustedes también vayan trabajando poco a poco. Profesor. Thank you, Matías, that's great, wow, awesome, thank you. Profesor. Okay, tell me. Usted sabe que en el tiempo así cuando descubrieron América, lo que lo descubrieron, creían que los de África, los africanos eran una raza menor a ellos, y por eso los tenían como esclavos. Así es. Lamentablemente la historia nos muestra muchas cosas, descubrimiento de América, Christopher Columbus, Discover America, pero hay mucha historia. Lo importante es de que todos somos iguales, no importa la raza, no importa el género, masculino, femenino. Todos somos iguales. So, we are the same in respect to everybody. Yo respeto a todos ustedes como son, como somos, como hablamos. All of us are the same, ¿ok? So, todos tenemos el derecho. Thank you. Dime, voy a pedir lo que les dije que voy a necesitar para la próxima semana. Verán, pay me attention. Y con esto terminamos. Nos queda un minuto. Necesito para la próxima semana que tengan listo un correo electrónico. Los que ya lo tienen, chévere, un correo electrónico. Así de sencillo, ese es tu deber. Si tú no lo tienes porque todavía eres muy pequeño, sexto de básica, puede ser un correo electrónico de tu representante, pero que se recuerde bien la contraseña porque ya no la vas a poder cambiar. No la contraseña, sino el correo. El correo que te voy a pedir para la próxima semana que vas a registrar es un correo que vas a utilizar para la evaluación. Si tú no tienes, puedes creártelo. Y si no, pídele a tu papi o tu mami que te preste el de ella, pero después no salgan que no se acuerdan la contraseña, que no pueden ingresar. No, tienen que saber la contraseña. Es un correo que siempre utilizan. ¿Les parece? Sí. ¿Ok? Sí, en su preferencia, Gmail. Si lo tiene Gmail, mucho mejor. Si lo tiene Gmail. Enter, tell me. Mail.
O sea, yo me he visto decir... ¿Para qué, profe, la contraseña? Simón Bolívar, de los esclavos, y yo así he visto, y así ponen para que pongamos comentarios. Exacto. Y yo dije que necesitamos ser iguales. La igualdad Excellent. Es importante. Good job, Ener. Está a punto de... Ya, yo no quiero la contraseña, solo quiero el correo, pero que ustedes sepan bien cuál es la contraseña. Thank you. Sí. Goodbye. Goodbye. Por la próxima semana. Thank hasta you. Goodbye. Martes. See you next week. Bye. Bye, profe. Bye, profe. Bye. Bye, profe. Bye, profe. Take care. Profesor. De la playa. De la playa, profe. Yeah.